Muy, pero muy buenas tardes, estimados seguidores de la Agencia Espacial del Paraguay y también televidentes de Paraguay TV. Soy Ana Yala, directora de calidad de la Agencia Espacial del Paraguay, y es un verdadero gusto para mí compartir con ustedes una edición más de nuestra cápsula espacial. Ya saben nuestro eslogan, saber más del espacio y tu Agencia Espacial versión 2021. Y en nuestra edición de hoy, tenemos un capo capísimo, pero les hablo de capo mayor de la Agencia Espacial del Paraguay, que en breve les voy a presentar, les voy a contar de su currículum y por supuesto lo vamos a escuchar. Además de él, nos acompañan en la edición de hoy, como siempre, la licenciada Gladys Domínguez, directora de directora de Educación, y el ingeniero Enrique Nieves Martínez, director de Comunicación también de la agencia. Y por supuesto, siempre contamos con el gran apoyo y presencia del presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liduino Bielman Díaz, que nos acompaña cápsula tras cápsula. Y antes de dar la palabra a la directora de educación de nuestra agencia, me gustaría hacer un aviso súper importante para todas aquellas personas interesadas. Quiero comentarles que está abierta una convocatoria para funcionarios públicos que quieran incorporarse a la Agencia Espacial del Paraguay. Sí, escucharon bien, la Agencia Espacial está haciendo una convocatoria a profesionales de ingeniería y de informática que quieran prestar sus servicios en calidad de comisionados. Algunos requisitos para que ustedes sepan, a ver, de por ahí están escuchando, saben de algún interesado. Ser funcionario público y estar dispuesto a la movilidad vía comisionamiento con los beneficios de su entidad de origen. También debe ser graduado de ingeniería electrónica, eléctrica, aeronáutica, mecatrónica, telecomunicaciones, informática, agronomía, forestal y afines, todas las áreas un poco relacionadas a las actividades de la Agencia Espacial del Paraguay. Todos los datos pormenorizados están en la fanpage de la Agencia Espacial del Paraguay y en todas las redes de la agencia. También el número telefónico que les comparto para cualquier información que quieran solicitar adicional es el 021-249-0242. Y nuestra dirección de correo info@aep.gob.py. Pero como les dije, toda la info completita, completita está en nuestras redes sociales. Así que pueden ahí informarse con mucho más detalle. Y ahora sí, quiero dar la palabra para iniciar el desarrollo de nuestra cápsula de hoy a la licenciada Gladys Domínguez. Bienvenida Gladys, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada Ana Ayala. Soy la licenciada Gladys Domínguez, directora de Educación en la Agencia Aeroespacial. Realmente es un gusto y un privilegio nuevamente para nuestros seguidores de la página de fanpage de la Agencia Espacial. Tendremos una charla muy interesante en relación sobre el espacio y tu agencia espacial y también para aquellos que nos siguen a través de TV Paraguay. Así es que vamos a disfrutar de esta interesantísima charla que nos van a estar presentando. Gracias, Gladys. Y también nos acompaña hoy nuestro director de comunicaciones, como siempre, un recontra apoyo, el ingeniero Enrique Niels Martínez. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes a todos, a la teleaudiencia, a nuestros seguidores y a los colegas aquí presentes. Espectacular, un viernes más, una cápsula más y hoy vamos a aprender mucho más otra vez de lo espacio y de tu agencia espacial, que nos pone muy orgullosos. Debemos tener el orgullo de que Paraguay tiene una agencia espacial y Paraguay está en el espacio. A decirles a nuestros seguidores que pueden enviar por WhatsApp o por nuestras redes sociales las preguntas a nuestro expositor de hoy y con gusto le vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Gracias a Paraguay TV y a todos los medios de comunicación que retransmiten esta señal y
éxito para nuestro encuentro de hoy. Muchas gracias, Enrique. Y lo dijo bien, lo quiero reforzar. Todos aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta para el disertante de hoy, pueden escribir en nuestras redes sociales y le vamos a hacer llegar y van a tener también la respuesta en vivo. Y a continuación, antes de darle la palabra a nuestro disertante, voy a hablar un poquitito de él y de su currículum, pero su currículum es larguísimo, es una cosa impresionante, así que tuve que hacer un resumen, porque si no nos íbamos a pasar la cápsula conociendo toda la formación y la experiencia del magíster Alejandro Román Molinas, que hoy nos va a presentar el tema desarrollo aeroespacial. El magíster Alejandro es programador de computadoras y licenciado en análisis de sistemas por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene especializaciones y cursos en prestigiosas universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, Oxford, MIT, Harvard y otras en tecnología, educación y sistemas de aviación y espacio. Estudió Administración de Aviación Civil en la Academia de Aviación Civil de Singapur. Él es máster en Administración de Empresas, MBA. Es especialista en educación superior, también especialista en sistemas de información geográfica y teledetección. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el sector público y privado, principalmente en las áreas de tecnología, innovación, educación, aviación civil y aeroespacial. Se desempeñó como gerente de TI de la Autoridad de Aviación Civil en Paraguay, que es la DINAC, por más de 10 años. Y tiene realmente un legajo y una experiencia en diferentes comités internacionales e instituciones de formación. Actualmente se desempeña como director general de Educación y Desarrollo Aeroespacial de la Agencia Espacial del Paraguay. Es coordinador general del Proyecto Paraguay al Espacio. Y es profesor de grado y posgrado en la Universidad de la Integración de las Américas Unidas. Todo un súper currículum. Bienvenido, profesor. Bienvenido, Alejandro. Ya nos dimos todos los permisos para tutearnos. Alejandro, impresionante tu currículum. Resumí, pero les digo a los que nos están viendo, el 30% de todo lo que era. Bienvenido, Alejandro, y estamos atentísimos a lo que nos puedas comentar hoy. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Enrique, Gladys y, por supuesto, al presidente de la agencia. ¿Me escuchan bien? ¿Me copian bien? Sí, perfecto. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿me confirman que tenemos visual de la pantalla, por favor? Correcto, sí. Muy bien. Bueno, permítanme empezar diciendo que a pesar de que la Agencia Espacial del Paraguay tiene muy pocos años de vida, en realidad hace 3 años que empezó con presupuesto a funcionar la Agencia Espacial del Paraguay, desde sus inicios se abocó a desarrollar el sector aeroespacial, que como vamos a ver en la presentación es un sector que representa un desarrollo para un país, es una oportunidad no solamente para los jóvenes, sino también para las empresas, para el gobierno, para el sector de la educación, ¿verdad? En todos los niveles. Entonces, el tema de hoy es hablar un poco acerca del desarrollo aeroespacial, cómo se está llevando adelante en nuestro país, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades. ¿Qué podemos hacer desde las universidades, desde el sector productivo y, por supuesto, también desde el gobierno? Y para empezar, siempre acostumbramos mencionar que el sector aeroespacial a nivel mundial es un sector económico muy importante. Estamos hablando de una inversión anual de alrededor de 400 billones de dólares. Este es un sector económico en constante expansión. Todos los días, todas las semanas, estamos viendo lanzamientos, ahora tenemos otra estación espacial, esto está creciendo y por supuesto ningún país tiene que quedar fuera de este sector económico, ¿verdad? Para poder ingresar a este sector económico primero hay que crear las capacidades, que es un poco uno de los objetivos principales de la agencia. Si hay algo que permaneció
invariable, vamos a decir, en los últimos tiempos es justamente el cambio, aunque parezca una contradicción. Hablábamos del cambio climático, hablábamos del cambio que produjo la pandemia, en cambio en la manera de aprender, en la manera de comunicarnos, en la manera de trabajar. Realmente para estos cambios imponen desafíos y esos desafíos para poder hacerle frente necesitamos datos, necesitamos información, necesitamos toda la cantidad posible de información para poder tomar decisiones y hacer frente a estos, justamente a estos cambios, ¿verdad? Un video de la Agencia Espacial Europea donde justamente denota o muestra cómo los satélites ayudan en el cambio climático, específicamente en el área de desastres naturales. Aquí vemos un despegue, un lanzamiento de un satélite que va a tener como misión medir ciertas variables dentro de la Tierra y esas mediciones se transfieren a los grandes centros de cómputos y son accesibles a través de Internet, ¿verdad? Muchos de ellos son accesibles de manera gratuita y estos datos sirven para modelar, para prevenir, para entender mejor las dinámicas planetarias, ¿verdad? Los cambios que suceden en nuestro planeta, no solamente en la atmósfera, sino también en la superficie, en el agua, y nos permite responder en el caso de situaciones de emergencia, ¿verdad? Como sabemos, nuestro mundo constantemente está siendo azotado por emergencias, por desastres naturales, inundaciones, incendios, por ejemplo, en nuestro país. Y los satélites nos permiten tener una información muy valiosa para tomar decisiones, ¿verdad? Para entender el fenómeno y manejar mejor la respuesta, ¿verdad? Aquí vemos en pantalla algunos de los ejemplos, ¿verdad? A nivel mundial existen organizaciones que se encargan de proveer de información a los estados y cada país necesita un organismo especializado, en este caso es la Agencia Espacial del Paraguay, para poder recibir esta información como vamos a ver aquí a continuación. Entonces, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, los satélites que están orbitando la Tierra están produciendo información, están produciendo datos. Y yo les puedo asegurar de que no se está usando ni siquiera el 10% de estos datos, porque el volumen realmente que se produce es muy grande, es muy grande. Repasando un poco, ¿para qué sirve el espacio? ¿Verdad? Una de las primeras preguntas que suceden, que surgen en conversaciones o en reuniones es ¿por qué? ¿Por qué un país como Paraguay necesita una agencia espacial? ¿Por qué necesitamos desarrollar la ciencia y tecnología espacial? Ahí veamos juntos para qué sirve el espacio. En primer lugar, para las telecomunicaciones, ¿verdad? Para la transmisión de señales desde satélites a diferentes puntos de la Tierra para proporcionarse servicios de telecomunicaciones. En segundo lugar, sirve para tener una visión de la Tierra en su conjunto, para un monitoreo de las actividades físicas, naturales, humanas, en regiones amplias y con una base global, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en imágenes vemos cómo se va cambiando un área de cultivo, por ejemplo, y eso puede ser una información muy, muy útil, no solamente para el productor, sino también para las instituciones de gobierno que entienden sobre este tema, también para la meteorología y demás. Entonces, los satélites nos proveen, en tercer lugar, de servicios también de posicionamiento, tiempo y navegación a través de constelaciones de satélites. Todos estamos usando todos los días el WhatsApp, el Facebook, estamos haciendo pedidos, le pedimos Uber, etcétera. Y estamos utilizando tecnología espacial, estamos utilizando tecnología satelital. También el ambiente de microgravedad del espacio es propicio para cierto tipo de investigaciones y producción de conocimiento científico. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional funcionan varios laboratorios y, por supuesto, Paraguay también puede incorporarse en el futuro en algún experimento, en alguna misión a la Estación Espacial Internacional. Estamos en conversaciones justamente sobre eso. También otro beneficio del espacio es la observación y la exploración del universo. Ustedes saben que gracias a esta observación expandimos el conocimiento científico, entendemos mejor la dinámica de nuestro sistema solar y del universo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, aquí, ¿por qué desarrollar las ciencias y tecnologías aeroespaciales? Sencillamente porque generan transformaciones productivas
y aceleran el desarrollo científico, tecnológico, industrial, comercial y social de cualquier país, y en especial los países emergentes como el nuestro. Hablando un poco de las líneas de desarrollo aeroespacial en nuestra institución, en nuestro país, tenemos dos líneas bien definidas. La primera de ellas es la creación de capacidades en ingeniería espacial básica. Tenemos varios proyectos que han sido ejecutados y el buque insignia, el principal logro de esta creación de capacidades de esta línea, es nuestro primer satélite paraguayo, el GuaraniSat 1, que vamos a ver un poquito también dentro de la presentación. Y la segunda línea de desarrollo son las aplicaciones de observación de la Tierra. ¿Cómo se usan los datos que generan los satélites para la respuesta de emergencias, para los incendios, las tormentas severas, las inundaciones, para la agricultura, ¿verdad? La agricultura de precisión es algo que se usa a nivel mundial y nuestros vecinos están aplicando, ¿verdad? Si nosotros no desarrollamos esto, en unos años vamos a perder competitividad como país en catastro, en deforestación, recursos hídricos, infraestructura crítica, en la epidemiología panorámica, ¿verdad? Que es el uso de las imágenes satelitales para la salud pública, el ordenamiento territorial y muchas otras aplicaciones más. Realmente los desafíos son muy grandes y las oportunidades también en este aspecto. Y vayamos a ver un poco más en detalle las aplicaciones de observación de la Tierra. Hace 2 años tuvimos unas inundaciones muy fuertes en nuestro país. Esto se declaró un estado de emergencia y inmediatamente nosotros nos pusimos en contacto con la Secretaría de Emergencia Nacional para poder apoyar los esfuerzos. Estábamos iniciando las operaciones de la agencia y arrancamos un trabajo en conjunto porque realmente la situación así lo ameritaba. Más de 120.000 familias fueron afectadas y activamos por primera vez lo que se denomina el Charter Internacional del Espacio y Desastres. Este charter es una carta internacional, es un organismo que suministra, digo bien, perdón, datos satelitales a los países afectados por desastres naturales. Tiene un protocolo, un proceso para ser activado y nosotros hemos concluido ese protocolo de manera exitosa y activamos por primera vez desde Paraguay. Recordemos que en otras oportunidades se había activado, pero desde Argentina para Paraguay. En este caso pudimos activarlo y gestionarlo, porque ahí hay que administrar esta situación con 20 agencias espaciales, programar la toma de datos, qué tipo de datos se va a tomar, etcétera, etcétera. Y esto posibilitó entregar información muy valiosa a la Secretaría de Emergencia Nacional. Terminaron las inundaciones y comenzaron los incendios en el mismo año. Estos incendios afectaron a más de 300.000 hectáreas, no solamente a los bosques, principalmente en el Chaco paraguayo, sino también la vida silvestre. Arrancamos otro trabajo con las instituciones que aquí vemos, de la academia, del gobierno y también organismos no gubernamentales como la WWF, y desarrollamos un trabajo coordinado, el cual también nos permitió activar por segunda vez, como decíamos, el charter, acceder a los portales de información de nuestras agencias espaciales aliadas como CONAE de Argentina, de la Copernicus, el portal de Copernicus en la Agencia Espacial Europea y otras para tener de vuelta información satelital. Este es el portal de la NASA que estamos usando activamente. Ahora comenzamos nuevamente con la temporada de incendios de este año y cada punto que se ve en pantalla es un foco de calor. Esto no necesariamente significa que sea un incendio, pero sí es una anomalía térmica que requiere una atención, ¿verdad? Y cuando hay una concentración de focos de calor, requiere una atención mucho más puntual. Entonces, todas las instituciones involucradas en este trabajo desarrollamos un reporte diario unificado que está ahora, este año ya está saliendo, ya está siendo producido todos los días. Y esto va a la prensa, a la presidencia de la República y al público en general. Y esto se usa para justamente la respuesta en el caso de los desastres. Entonces, estos son los logotipos de todas las agencias espaciales con quienes estuvimos trabajando durante los últimos 2 años. Y aquí el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay entrega al ministro de Emergencia Nacional, no solamente en formato digital, sino también en formato físico, los mapas que serán usados luego en el terreno.
Estamos trabajando en la creación de un laboratorio de observación de la Tierra y sistema de información geográfica para, esto estamos haciendo con la NASA, para desarrollar actividades de reducción de riesgos de desastres, agricultura, recursos naturales y todas las que les habíamos comentado anteriormente. Esto está en proceso y en pleno desarrollo. También en el sector de salud existen muchas aplicaciones posibles. Este es un trabajo que se desarrolló con la Universidad del Pacífico. Estamos aguardando que la firma de un convenio con el Ministerio de Salud para poder entregar oficialmente esto. Es un dashboard donde se visualiza los datos de los criaderos de mosquito en la ciudad de Asunción. Y esto es una información muy, muy, muy relevante, porque visualiza una cantidad inmensa de datos que anteriormente estaban en formato de planillas, en formato de cuadros. Aquí vemos en un formato que tiene una referencia geográfica, es mucho más fácil para la toma de decisiones. Esto, como decíamos, es un trabajo que desarrollamos con la Universidad del Pacífico y la expectativa es que este año nuevamente hagamos desarrollos con la especialización de teledetección y sistema de información geográfica que resuelvan problemas puntuales que tiene nuestro país. Esto lo trabajamos directamente con CENEPA, que es el organismo que entiende directamente las enfermedades transmitidas por vectores. Y también estamos, como decíamos, con una colaboración muy importante con la NASA. Desarrollamos varias reuniones con la NASA y otros organismos como la OMM sobre las inundaciones, sobre los incendios. Desarrollamos un foro de aplicaciones de observación de la Tierra con NASA, donde tuvimos más de 50 ponentes durante la Cuarta Conferencia Espacial del Paraguay. 12 de ellos fueron de esta agencia espacial de la NASA. Tuvimos una transmisión de 6 horas en ese foro. Y otro de los logros muy importantes que logramos con NASA el año pasado fue presentar los resultados de datos históricos de incendios en Paraguay. Este es un estudio desarrollado por la Universidad de Idaho, la Universidad Estatal de Michigan, a pedido de la NASA y a pedido inicialmente de la Agencia Espacial del Paraguay. Entonces estamos presentes en los portales de la NASA como país y como agencia, mostrando un poco el trabajo que fuimos desarrollando en este tiempo. También Paraguay está participando activamente en varios proyectos, como este que vemos en pantalla, el proyecto CITES, donde 8 países comparten información satelital. Recibimos la colaboración y estamos trabajando muy, muy cercanamente con los gobiernos, como el de Taiwán, por ejemplo, con quien desarrollamos cursos de capacitación y otras actividades. Ahora hay paraguayos de la Universidad de Taiwán Paraguay que están participando en un concurso organizado por la JAXA, es un hackathon, ¿verdad? Donde se programa un robot en la Estación Espacial Internacional. Hoy justamente tuvimos una reunión y con mucho orgullo puedo decirles que nuestros chicos están a la altura de cualquier estudiante de cualquier lugar del planeta. Lo único que nos falta es, como siempre decimos, oportunidad. También estamos trabajando con otros organismos como el organismo de observación de la Tierra, el grupo de observación de la Tierra, GEO, AMERI-GEO, EUNSPIDER, en las Naciones Unidas. En la Federación Internacional de Astronáutica estamos participando activamente. En la Academia Internacional de Astronáutica podemos decir con orgullo también que somos parte. Esta academia es una academia muy prestigiosa a nivel internacional. Es muy difícil ingresar solamente por invitación. También en la Red Latinoamericana del Caribe del Espacio, en el Pacific Disaster Center. Siempre estamos trabajando y la agencia está apostando muy fuertemente a la capacitación. Estamos invirtiendo, estamos fomentando la capacitación, no solamente de los funcionarios de la agencia, sino también de los estudiantes, en las instituciones que están aliadas para el desarrollo de los proyectos. Entonces, esto se desarrolla en un trabajo muy importante a nivel nacional e internacional con varias instituciones. Y entrando un poco en la segunda línea de desarrollo aeroespacial, en ingeniería espacial básica, hablemos un poco del proyecto Paraguay al Espacio. El proyecto Paraguay del Espacio tiene como objetivo principal el desarrollo, la creación de capacidades para nuestro país en ingeniería espacial básica. Este es el parche de nuestra primera misión espacial, un CubeSat del tipo 1U, de 10 por 10 por 10 centímetros, que lleva a bordo 8 misiones técnicas. Esto se hizo siguiendo modelos exitosos en otros países. Desde marzo de 2018 estuvimos en comunicaciones. Tuvimos reuniones, firmamos acuerdos, documentos con el Instituto Tecnológico de Kyushu dentro del marco del proyecto BIRDS. Y en octubre se incorpora el ingeniero Jara
como primer adelantado, digamos, de Paraguay para este proyecto. Y en marzo se incorpora el ingeniero Mendoza, que ahora ya está de vuelta con el título de máster en sistemas espaciales. Realmente un orgullo también para nuestro país. Todo desarrollo tiene sus etapas, sus procesos, ¿verdad? Desde el diseño en una computadora hasta el modelo de vuelo pasa por varias etapas. Y de marzo a septiembre Muy de buenos días. 2019, voy a ir pasando por una cuestión de tiempo los videos, se desarrolló esto, se implementó en los laboratorios del Instituto Tecnológico de Kyushu, como el que vemos en pantalla. Vemos de fondo nuestra bandera y el mapa de nuestro país. Y con orgullo aquí dos compatriotas estuvieron desarrollando justamente este proyecto del primer satélite paraguayo. Y esto, como decíamos, el principal objetivo es la creación de capacidad. Esa es la misión principal. Esta capacitación se traduce en un doctorado para el ingeniero Jara en sistemas espaciales y un masterado para el ingeniero Mendoza en sistemas espaciales, quienes luego, a su vuelta en Paraguay, van a participar también en programas de posgrado a nivel local para poder multiplicar este conocimiento, ¿verdad? Entonces, finalmente en febrero se completa el modelo de vuelo y llegamos al punto que todos recordaremos, ¿verdad? Del lanzamiento. Esto sucedió el 20 de febrero del 2021, donde la Agencia Espacial del Paraguay, gracias a la colaboración muy especial del MITIC y Paraguay TV, desarrollamos un programa de televisión donde compartimos con la ciudadanía este logro del país, que fue el lanzamiento del primer satélite paraguayo desde la isla de Wallops en Estados Unidos. Esto se logró gracias a la cooperación con NASA y la Agencia Espacial Japonesa JAXA. Aquí vemos en pantalla cómo el cohete está siendo, digamos, colocado en su posición y luego voy a adelantar el video para ir directamente al momento del lanzamiento. Aquí vemos cómo se va a colocar el cohete en posición vertical. Y voy a pasar hasta el momento del lanzamiento, que aquí vemos, esto va a quedar en la retina y en la memoria de todos nosotros durante muchísimo tiempo. Este momento marca el inicio de la era espacial en nuestro país y es un logro, como decíamos, no solo de la agencia, sino del país. Entonces, el Paraguay se incorpora grupo de países que tienen al menos un satélite en órbita y tienen algún desarrollo espacial. Luego de 2 días, esto llega a la Estación Espacial Internacional, donde es recibido, es descargado de la cápsula Cygnus y se aloja dentro de la Estación Espacial Internacional hasta el 14 de marzo de este año, donde finalmente fue puesto en órbita a través de un brazo robótico operado por el astronauta japonés Soichi Noguchi. El segmento espacial de la primera misión de nuestro país tiene 3 satélites, uno de Filipinas, otro de Japón y otro de Paraguay. Este es el proyecto BIRS 4 en su cuarta edición. Y como decíamos y repetimos nuevamente, el objetivo más importante de esta misión es la creación de capacidades. Estas son las 8 misiones, no me voy a detener por una cuestión de tiempo, pero básicamente son de prueba de tecnología y estos son los subsistemas principales, ¿verdad? La computadora a bordo que fue desarrollada por nuestro compatriota Adolfo Jara, el sistema de energía eléctrica, el sistema de comunicaciones, nuestro compatriota Aníbal Mendoza estuvo encargado de los tests y de la parte estructural del satélite. De vuelta, estas son las misiones principales y como toda misión tiene un segmento espacial y también un segmento terrestre. El segmento terrestre está a cargo del ingeniero Javier Ferrer y un equipo de trabajo multidisciplinario y de varias instituciones. Vamos a ver rápidamente esto dentro de lo que es el segmento terrestre, tiene que ver con, una de las misiones tiene que ver con la salud pública, la atención al mal de Chagas, ¿verdad? Que es un mal que todavía afecta a la región. Y lo que se busca es tener una información de la presencia del vector a través de unas trampas, unos detectores que van a ser colocadas en una comunidad indígena en el Chaco paraguayo, en Tibería. Aquí se ve un poco un plano de cómo estaría colocado esto. 20 trampas en 55 viviendas para la detección de este vector. Y aquí vemos
Una de las primeras comunicaciones exitosas que tuvimos con con nuestro primer satélite va a aparecer unos puntos, que es un poco la señal que se recibe codificada, la información del satélite que luego se decodifica y se ve, por ejemplo, el voltaje de la batería, la corriente, el tipo de operación, etcétera, de esa información, ¿no? Este es un proyecto que involucra a muchas personas, a muchas instituciones. Realmente no queremos nombrar porque vamos a cometer el error de olvidarnos de alguien. Pero agradecemos a todas las instituciones y a los voluntarios que estuvieron desarrollando esta actividad con nosotros e hicieron posible su ejecución. Y siguen haciendo posible, pero el horizonte del proyecto son 2 años. Entonces, hablando de infraestructura, tenemos un centro de operaciones, monitoreo y control en el edificio del Ministerio de Defensa Nacional. Tenemos otro en el campus de la UNA, desde donde funciona la estación terrena número 1 de la Agencia Espacial del Paraguay. Y la segunda estación terrena estará instalada en el Chaco paraguayo. Este es el edificio en Setúna donde está nuestra primera estación terrena. Y aquí vemos un poco, aparte del equipo de trabajo que desarrollamos esta tarea. En la segunda, como decíamos, está en la comunidad de Tiberia, en el Chaco paraguayo. Y el objetivo principal de esta segunda es colectar la información de las trampas que detectan la presencia del vector del mal de Chagas. Para que esto sea posible, tuvimos que enviar a varios ingenieros a Japón para la capacitación. Aquí vemos al ingeniero Ferrer, el ingeniero Gaona y el estudiante Luis Miranda, recibiendo la capacitación en Japón. Fuimos varias veces al Chaco estamos en pleno proceso de implementación de este proyecto. Como decíamos, tiene un horizonte de 2 años. Este es el mapa donde están ubicados los puntos que ustedes ven ahí de colores, son los puntos donde van a estar ubicados Hola a todos, las soy el trampas, los ingeniero Javier detectores. Ferrer, Y responsable aquí de el ingeniero equipos Ferrer nos GPS de explica un Ucrania poco cómo Satélite. funciona ese Si me método acompañan, terrestre. voy a mostrarle algunos de los equipos que utilizamos para establecer la comunicación con nuestro satélite. Primeramente, quisiera mostrarles desde dónde se lanzan los satélites similares al WarningSat-1. Como pueden ver también en esta pantalla, el WarningSat-1 será la cuarta generación de los satélites del programa BIRDS. En esta pantalla podemos ver que actualmente tres satélites que componen a la generación anterior, el BIRD 3, que está compuesto por los satélites Ravana 1, Nepalisat 1 y Uguisu. Para poder comunicarnos con el WarningSat 1, nosotros utilizamos los siguientes equipos: un transceptor en banda VHF UHF, un terminal node controller que actúa de intérprete para los comandos que estamos enviando al WarningSat 1, y un controlador para las antenas, un controlador para el seguimiento de las antenas durante el sobrevuelo WarningSat 1 sobre nuestro territorio. Todos estos componentes son controlados por un ordenador. Si me siguen a continuación, voy a mostrarles el conjunto de antenas y rotadores que utilizamos aquí en la estación terrena situada en el campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción. Aquí vemos el grupo de antenas de la estación terrena que nos mencionaba el ingeniero Ferrer. Y en unos momentos vamos a tener la visual del movimiento, ¿verdad? Es un movimiento que sigue la trayectoria del satélite, hace como un apuntamiento, ¿verdad? Tanto en azimut como en elevación. Y eso permite que en los 7 minutos que está visible se produzca la comunicación con el satélite objetivo, que puede ser cualquiera de los tres u otro satélite o la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Entonces, dentro de las bandas en que opera nuestra estación terrena, nosotros podemos desarrollar esa actividad. También vamos a escuchar al ingeniero, al estudiante Luis Miranda, que estuvo trabajando en este proyecto. Hola, soy Luis Miranda Kuhner, soy instructor de laboratorio dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción para las cátedras Propagación y Antenas e Instrumentación para Telecomunicaciones, y estuve colaborando activamente para el diseño e implementación de lo que es la primera estación terrena para satélite de órbita baja, para en este caso el traquear el WarningSat-1, y también estuve desarrollando para mi trabajo final de grado, que consiste en una estación terrena que pueda ser accesible a más personas e instituciones para promover para promomover el estudio de la ingeniería y ciencias espaciales de la República del Paraguay. También hay que destacar la participación activa de
para el diseño e implementación de esta estación terrena, de funcionarios de la Agencia Espacial, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad Politécnica, así como también otros miembros o instituciones como el CETI. Muchas gracias. Por último, escucharemos al ingeniero Federico Gaona, que nos va a hablar un poco acerca de estos detectores, que es un desarrollo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional. Una de las misiones del WARAN-ISAT es la posibilidad de captar la información a partir de una red de sensores en tierra, y en este caso estamos acá probando los detectores de vinchucas, que consisten en unas cajas que contienen la electrónica necesaria para poder detectar cuando el insecto ingresa a la misma y es atraída por un cebo de feromona, una feromona que solamente atrae a la especie que transmite el mal de Chagas. Estas pruebas de duración nos permiten determinar si estos detectores van a funcionar durante un tiempo de más de 2 años inclusive en el Chaco paraguayo. Para ello estamos probando el sistema de provisión de energía ininterrumpida mediante paneles solares y baterías de litio. También estamos probando la robustez del sistema, en el cual hemos utilizado unas botellas de plástico recicladas que cubren al detector de la radiación directa de luz solar y de las otras inclemencias del tiempo como lluvias o vientos. Esto es el aporte del grupo de investigación de electrónica y mecatrónica al proyecto Paraguay el Espacio, en el que estamos involucrados en el sector de monitoreo o vigilancia de una enfermedad en el Paraguay. Bueno, aquí vemos el momento donde nuestro querido embajador acreditado ante el gobierno de Japón recibe del presidente de QTEC el modelo a escala de nuestro primer satélite paraguayo, y este es el certificado de aceptación por parte de la JAXA, donde se pone de manifiesto que el WARAN-ISAT ha pasado todos los tests de seguridad y operacionales para ser apto para ser lanzado. Este es el certificado de lanzamiento de puesta en órbita, mejor dicho, también otorgado por la JAXA a la Agencia Espacial del Paraguay. Entonces, este proyecto fue desarrollándose dentro del cronograma previsto, sigue desarrollándose. Agradecemos muy especialmente a todas las instituciones que están colaborando con la agencia en el desarrollo de este proyecto: la Universidad Nacional de Asunción, la Sociedad Científica del Paraguay, el CEDIC, el Instituto Tecnológico de Kyushu, la Oficina de las Naciones Unidas para el Asunto del Espacio Ultraterrestre y la Agencia Espacial Japonesa, y muchas otras instituciones quienes se sumaron a este proyecto y siguen colaborando, como decíamos, en el horizonte de 2 años. Y esto hace posible de que hoy nuestro satélite sea toda una realidad. Entonces, finalizando, yendo un poco hacia el final de la presentación, dentro de lo que es el desarrollo aeroespacial, tenemos actividades de capacitación, de difusión, como esta, por ejemplo. La presencia internacional de la agencia es muy importante, porque gracias a eso vamos abriendo puertas y teniendo oportunidades. Aquí tenemos, vamos a tener un poco algunos de los eventos donde estuvimos: en Colombia, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, en Perú, en México, en Emiratos Árabes, en Brasil, en Chile, Reino Unido y, por supuesto, en nuestro país y muchos otros países más, en donde hacemos un gran esfuerzo para que la gente, para que todos ustedes vean y entiendan por qué es importante desarrollar el sector aeroespacial en cualquier país, en especial en el nuestro, ¿verdad? La proyección para el 2021 es seguir trabajando con las instituciones, ampliar nuestro horizonte de alianzas, tener nuevos desafíos y, por supuesto, nuevos proyectos. En conclusión, puedo decirle que la Agencia Espacial del Paraguay y nuestro país está inserto en los organismos internacionales más importantes del espacio, de una manera activa, no solamente como espectadores, sino como protagonistas. También que participamos en los eventos más importantes del sector espacial a nivel mundial, y estamos trabajando con las agencias espaciales más importantes del mundo. Todo esto gracias a un trabajo de un gran equipo que conforma el grupo de la Agencia Espacial del Paraguay, todos y todas las instituciones que colaboran para el desarrollo de estos proyectos, y con una fuerte voluntad, que siempre cerramos nuestras presentaciones con esta frase, de que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esa fuerza es la voluntad. Y si nosotros llegamos hasta donde llegamos, es por la férrea voluntad de todos y cada uno de los colaboradores de la agencia
y vamos a seguir llevando a nuestro país a más lugares y a más logros. Con esto termino mi presentación agradeciendo muy especialmente a todos los que hicieron posible este encuentro, a la Dirección de Comunicaciones, a la Dirección de Calidad, a la Dirección de Educación Espacial. Es un placer y estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Excelente, ya lo decía yo que hoy se venía un tema fascinante. Gracias, Alejandro, todos aprendimos como siempre y con el plus de que nos fuimos para arriba al final con la energía del tema musical de su presentación. Gracias, Alejandro. Y para avanzar en el programa, ya la parte final, quisiera preguntarle a Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Nos llegaron preguntas, a ver si podemos formularlas a nuestro opositor. Sí, buenas tardes de nuevo. Sí, tengo dos preguntas en una para Alejandro. Y son las siguientes. ¿Por qué Paraguay debe invertir en el desarrollo aeroespacial? ¿Y esa inversión trae beneficio a nivel gubernamental, académico y en qué otras áreas de productividad del país, Alejandro? Sí, excelente pregunta. Todos los países deberían invertir en ciencia y tecnología. De hecho, muchos lo están haciendo y eso es lo que marca la diferencia entre un país desarrollado a un país subdesarrollado. Ahora ya no se acostumbra a decir subdesarrollado, se habla de economías emergentes. Entonces, el sector espacial, como vimos al principio de la presentación, es un sector que mueve un volumen muy grande de dinero, es una oportunidad muy grande. Y nuestro país tiene que incorporarse a la economía del conocimiento, tiene que incorporarse a la producción de tecnología, porque ahí está la riqueza, ahí está verdaderamente el desarrollo de nuestro país. Entonces, en la medida que nosotros desarrollemos la ciencia y tecnologías espaciales, eso no solamente va a impactar, digamos, en las misiones espaciales, en la aplicación de observación de la Tierra, sino que eso también impacta horizontalmente a las diversas actividades de un país, en la industria, en la medicina, en otras áreas, ¿verdad? Porque recordemos que el programa Apolo, por ejemplo, en Estados Unidos, generó un conocimiento que luego se convirtió en cosas que usamos todos los días, ¿verdad? En ese desarrollo que se creó para el ámbito espacial, luego impactó positivamente en los otros sectores de la sociedad. Indica o representa un paso adelante para cualquier sociedad. Entonces, las oportunidades son muchas. Para los jóvenes, para los estudiantes, en todas las carreras STEM, ¿verdad? Ingeniería, informática, también todo lo que tenga que ver con la agricultura. Los agrónomos, por ejemplo, pueden desarrollar sus actividades usando imágenes satelitales. En otros países están generando mucha riqueza, están ganando realmente mucho dinero los agrónomos haciendo su trabajo usando la tecnología espacial, que en muchos casos es gratuita, algunos datos son gratuitos. En la academia, por ejemplo, se pueden mejorar las líneas de investigación, ¿verdad? Se pueden crear nuevas carreras, nuevas oportunidades. El gobierno puede mejorar la toma de decisiones si está basada en datos, ¿verdad? Datos espaciales para el área de deforestaciones, para emergencias, para el control. Los municipios, por ejemplo, pueden verificar el crecimiento de las ciudades, el ordenamiento territorial, la infraestructura crítica. Y puedo seguir citando, pero realmente los beneficios y las oportunidades son amplias y vastas, y yo les puedo asegurar de que no invertir en el espacio es mucho más caro que desarrollar los proyectos en este sector. Sí, tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias, Alejandro, perdón, discúlpame, no. Desde México tenemos una pregunta, Alejandro. ¿Qué tanto, y agradecemos a Oswaldo por su pregunta, ¿qué tanto impulso está dando su país al desarrollo de nanotecnología en el sector espacial? Pregunta Oswaldo. Sí, muchas gracias, Oswaldo, por la pregunta. De hecho, que nosotros estamos iniciando en todo lo que es el desarrollo de la ingeniería espacial básica. Y el desarrollo espacial involucra necesariamente la nanotecnología porque enviar un kilo al espacio es caro, ¿verdad? Imagínense una tonelada o más. Entonces, lo que sucedió con los satélites, con las computadoras, digo bien, o con los teléfonos celulares, hoy sucede con los satélites. Cada vez los componentes están siendo miniaturizados y, por supuesto, la nanotecnología va a formar parte definitivamente del desarrollo futuro de nuestro país. Estamos en la fase inicial, respondiendo directamente a la pregunta,
y la expectativa que vayamos desarrollando esto gradual y paulatinamente en el transcurso de los siguientes años. Muchísimas gracias, Ale. Ariel nos pregunta, ¿investigación en temas de cohetería en Paraguay no hay? Sabemos que existen desarrollos en materia de cohetería. En la Facultad Politécnica existe un club de aeroespacial que está desarrollando una magnífica labor de desarrollo en esta dirección. Yo creo que también se están dando pasos iniciales, se participaron en concursos a nivel internacional y la expectativa es que esto vaya creciendo también en el transcurso de los siguientes años. En todos los ámbitos nosotros estamos en una fase inicial con algún desarrollo y la idea es que vayamos haciéndolo en varias direcciones, ¿no? Nos pregunta Miriam, ¿una sola estación terrena hay o se cuenta con alguna otra? Son dos estaciones terrenas, una en la facultad, en el campus de la UNA, ¿verdad? La estación terrena principal, y la segunda está en proceso de implementación en el Chaco paraguayo. En el transcurso de estos meses se completarán los trabajos de implementación, de instalación, una vez que las pruebas sean culminadas. Muchísimas gracias. Vamos cerrando el espacio de preguntas y también queremos agradecer, hacer un agradecimiento muy especial a la ministra Ladislá Alcaraz, la ministra de Secretaría de Política Lingüística que está siguiendo nuestra transmisión. Un saludo para ella y muchas gracias por el apoyo de siempre. También queremos agradecer a Paraguay TV y claro, al magíster Alejandro Román, porque le vamos a transferir todas las preguntas que van cayendo, van llegando por nuestras redes sociales y por el WhatsApp. Adelante, adelante, Ana, por favor, seguimos con la cápsula. Sí, ya y para finalizar, bueno, todos expresamos nuestro agradecimiento para Alejandro Román, brillante realmente lo de hoy, pero el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay se va a encargar del agradecimiento más importante y también del cierre de nuestra cápsula espacial, como lo venimos haciendo todos los viernes al mediodía. Señor presidente, adelante. Gracias, señora Ana, muy amable. Apreciado magíster Alejandro Román Molina, tu exposición fue bastante interesante, didáctico, muy puntual, y es lo que hay que seguir haciendo. Fíjate que la innovación que el país necesita es justamente viene de la mano de la educación científica, de la investigación. Y esto lo de la Agencia Espacial Paraguay es investigación, es educación. Y de la presidencia tenemos directiva precisa para buscar todas las alternativas posibles para llegar al ciudadano, transferir conocimiento, previa adquisición de conocimiento, lógicamente. Pero acá lo importante es esta coincidencia de la fecha de hoy, 25 de junio. Ahora usted le está dando el broche de oro a la actividad de la agencia hoy, viernes 25, ya. Para ir a descansar. Pero eso empezó bien temprano. Y fíjense dónde está la Agencia Espacial Paraguay y dónde está inmerso el Paraguay en el tema espacial. A primera hora nada más, una reunión virtual, Asunción, Taipei, Taiwán, Agencia Espacial del Paraguay, Agencia Espacial de Taiwán, NSPO, Universidad Politécnica Taiwán, Paraguay, donde el equipo Gemini Paraguay, Taiwán. De jóvenes estudiantes paraguayos, estudiantes de la Universidad Politécnica de Taiwán, Paraguay, presentan a las autoridades de Paraguay y de Taiwán el enfoque, el proceso de su participación en el concurso Hackathon Keybot RPCET, Estación Espacial Internacional, que viene a invitación de la JALS, Agencia Espacial de Taiwán. Fíjense, ¿dónde está Paraguay? ¿Dónde están los jóvenes? Están metiéndose en el tema espacial y eso es bueno, eso es importante. Y más tarde también una reunión más que relevante, importante, en ciernes está en proceso la formación de la Agencia Espacial Regional Latinoamericana del Espacio y del Caribe, con la Cancillería de México, Cancillería de Paraguay, Agencia Espacial, Embajada de México aquí en Paraguay, todo un proceso. Estamos trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,
capítulo Paraguay. Estamos trabajando con la Organización de Estados Iberoamericanos del Espacio, tema espacial. Fíjense, esto es innovación. Esta transferencia de conocimiento que usted le da a los jóvenes, a los niños, a la sociedad, es realmente oportuno. Por eso, mi apreciado profesor, yo sé que usted es un tipo preparado, uno de los ciudadanos preparados en temas espaciales. Su currículum lo dice todo y el trabajo que está haciendo en la Dirección General de Ejecución de la Agencia Espacial Paraguay lo dice, hay evidencia. Entonces, acá tengo algo tan sencillo, es lo que puedo en este momento. Mira, dice acá, es un reconocimiento emocional. Yo digo que esto vale mucho más que $100 por hora cátedra. Este $100 termina un fin de semana. Sin embargo, esto queda para tu hijo, tus familiares, van a estar orgullosos. Usted dice, la Agencia Espacial Paraguay otorga el presente certificado al magíster Alejandro Román Molina por su brillante, didáctica e interesante presentación en la cápsula espacial denominada Saber Más sobre el Espacio y tu Agencia Espacial, versión 2021, en la modalidad virtual sobre el tema desarrollo aeroespacial, que usted lo explicó bastante bien. Yo volví a ser un alumno, aprendí otra vez. Hay cosas que de repente uno siendo ya de experiencia vuelve a aprender. Mira, apreciado Román, estuviste súper excelente. Las universidades en donde usted está prestando servicio como docente seguramente son universidades que se sienten orgullosos en que usted integre el plantel de profesionales. De mi parte, muchas gracias y vamos a seguir. No hay otra alternativa. Hay inconveniente, hay que sobrellevar. Esto es educación científica. Esto le compete a la Agencia Espacial Paraguay en conjunto con todas las instituciones que integra la Junta Directiva de la Agencia Espacial de Paraguay, las alianzas estratégicas. Esto ya es reversible. Para bien o para mal, la Agencia Espacial Paraguay está siendo fortalecida y en tiempo y forma, generacionalmente se va a ver los productos, el resultado, porque este tema espacial es determinante. Va directamente a cumplir, a apoyar uno de los primeros ejes estratégicos del Estado paraguayo, incursionar al Estado paraguayo en el campo internacional. Tema, en este caso, espacial. La globalización nos obliga y la sociedad paraguaya nos obliga a innovar y esto es innovación. Muchas gracias, Ana, y buen fin de semana para todos. Excelente trabajo, apreciado profesor Román. Muchas gracias, presidente. Debe guardar. Sí, quería decir las palabras de nuestro dulce idioma guaraní a nuestro querido presidente, aprovechando que la señora ministra de Política Lingüística está. Aguillerete, debe guaraná, voy a dejar a Liubino Bielman, aguillera de ahí, entero vete a peguaná, y antes de ya, pues, coste días, ahora ya puedo, pues, con va, po, va ella, po, y por ahí tea. Aguillé. Y con este mensaje guaraní. Se puede hablar de te voy a dar la pesa en la ciudad, quizás Andiru o Mustafa Milana y Andeniete, porque pesa no. Cuando dicen, voy a dejar a la de Domínguez, a ellos ahí, y la guaraní. ¿Cómo ha preparado para dentro de 22 días, un viernes, exclusivamente en guaraní? A ellos ya se atreve a verse, pero ya. Muchas gracias, Ana. Suerte, buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes y con este dulce mensaje en guaraní nos despedimos. No sin antes recordar, todos los viernes al mediodía nuestra cita aquí en la cápsula espacial. Nos vemos. Chao, chao.